Estás en sintonía con Radio Júbilo, la radio en gozo. Escuchas Radio Júbilo, la radio en gozo. ¡Mira Juan Carlos! Radio Júbilo, la radio en victoria. Presenta. Radio Júbilo te da la hora, son las 4:44 minutos. Radio Júbilo, la radio en gozo. Muy bendecido día, este es su programa Meditemos en la Palabra, con su hermana y amiga en Cristo, María Guadalupe Guerrero Blanco. Es un gran placer estar con ustedes como cada domingo, hermanos. Bueno, pues quiero mandar saludos a todos mis hermanos en Cristo, a todos los locutores que están transmitiendo el programa a través de Comunidad Cristiana, y obviamente a Veracruz. Mandar saludos también a Estados Unidos, a Bolivia, en todas partes, porque realmente nos está escuchando mucha gente bonita de todas partes del mundo. Y pues bueno, dice la palabra del Señor que cada mañana son grandes y nuevas sus misericordias, nunca decayeron sus misericordias, es un nuevo día, un nuevo amanecer, y obviamente hasta aquí podemos decir que el Señor nos ha ayudado, amén. Bueno, mira, pues si tú quieres por ahí abrir tu Biblia, nos vamos a enfocar en el versículo de Filipenses 4:4, amén. Por ahí saca tu pluma, tu libreta para que anotes. Y bueno, pues hoy te voy a compartir la palabra de Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, es como tema. Y bueno, pues yo te quiero hablar acerca de estos tiempos que estamos viviendo. Y obviamente la ansiedad es una lluvia de sí y sin. Y si no cumplo con la meta de ventas, y si no podemos costear los frenos para los niños, y si mis hijos tienen los dientes torcidos, y si eso evita que tengan amigos, una carrera, una esposa, la ansiedad es vivir la vida llena de todo tipo de preocupaciones, que si completo con el salario que me da mi esposo, o que si el esposo saca poquita raya, o que tengo que pagar al médico, en este caso como el ejemplo de que si tú ocupas para ponerles frenos a tus hijos en la boca y que no tienes el dinero para hacerlo. Bueno, también el preocuparse porque el esposo o la esposa todavía no conocen de la palabra, o nuestros hijos, o hay enfermedad, o estamos batallando en las finanzas. Todo eso provoca en nuestras vidas ansiedad, amados hermanos. Y obviamente, pues, la ansiedad es vivir una vida llena de todo tipo de preocupaciones, y nosotros ya no quiere el Señor que vivamos así. El Señor nos dice en su palabra, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe que tenemos un Dios de lo imposible? Para Él nada hay imposible, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a creer la palabra de Dios, vivir en su palabra, vivir en sus promesas y echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Amén. Bueno, si tienes el corazón lleno de preocupaciones, necesitas un poco de calma. Si es así, no estás solo, no estás sola. Conquistar la ansiedad y la preocupación requiere un esfuerzo de tu parte, amado hermano, hermana. Pero puedes estar seguro de que Dios está contigo. Y de que no es la voluntad de Dios de que vivas en ansiedad constante. Dios ama a tus hijos, a tus seres queridos. Dios te ama a ti. Tiene planes maravillosos para tu vida. Pero sabes que el no confiar en el Señor también es ser desobediente. Porque nosotros tenemos que empezar a depender totalmente de Él. Él nos va a suplir. Si tú estás batallando en alguna área de tu vida, si tú estás padeciendo algún problema de salud, finanzas, lo que sea, el Señor va a ir delante de ti como un poderoso gigante, pero que tú tienes que echar toda tu ansiedad sobre Él, no preocuparte, entregarle tus cargas, ir a la presencia del Señor, porque Él nos invita y nos dice, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces vivimos tan ansiosos de una u otra manera,
que no le damos la oportunidad al tiempo en nuestras vidas de meternos en la presencia del Señor y de orar. Ahí no tenemos por qué estar afligidos, preocupados. Es en el momento, pero tú vete a la presencia del Señor, corre a los brazos de papá Dios y dile: Señor, suple mis necesidades, te entrego mis preocupaciones y mis ansiedades. Amén. Bueno, pues también dice aquí, en la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y mira que parece extraño que un hombre preso pudiera decir a una iglesia que se regocije. Pero la actitud de Pablo nos enseña una lección importante. La actitud interior no necesita reflejar nuestras circunstancias externas. Pablo estaba lleno de gozo porque sabía que pese a lo que sucediera, Cristo estaba con él, y nosotros debemos de estar igual. Pese a lo que esté aconteciendo en nuestras vidas, el Señor está con nosotros. ¿Sabes algo? Mira, una servidora fue ayer a casa de mis padres, fue a visitarlos, y yo vi a mi papá, pues diferente a otros años. Él estuvo internado en este año, y pues obviamente su salud no es la misma. Y créeme que si de repente quiere venir así como una preocupación, pero yo descanso en el Señor. Señor, yo te entrego la vida de mi papá, él está en tus manos, te entrego todo porque yo no puedo sola, tú tienes mejores caminos y tiempos y pensamientos, Señor, lo que tú hagas estará bien, porque en ti todo es bueno y todo es agradable y perfecto. Debemos estar con esa confianza, esperando en el Señor, también sus promesas, lo que él nos ha prometido. Y sobre todo, esperar. A veces nos impacientamos muchísimo, pero el esperar, es importante esperar en el Señor, confiando, y dejar todas nuestras ansiedades, echar todas nuestras ansiedades sobre el Señor Jesús. Pablo insta a los filipenses a regocijarse varias veces en esta carta, probablemente porque necesitan oírlo. Es muy fácil desalentarse frente a circunstancias que no son placenteras, o tomar hechos sin importancia como si lo fueran. Si usted no ha disfrutado el gozo últimamente, quizás sea porque no está mirando la vida desde la perspectiva correcta. Amén. Qué tremendo, pero tenemos que ver esa perspectiva correcta en Jesús, que es el autor y el consumador, estar descansando en él, en su palabra, en su presencia. El gozo supremo viene cuando Cristo habita en nosotros. Cristo está cerca y en su segunda venida lo disfrutaremos en toda su plenitud. El que habita en nosotros cumplirá su máximo propósito. Amén. Y bueno, dice la palabra que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Es en el versículo 5 de Filipenses 4 y 5. Tenemos que ser amables, razonables, amplios y caritativos con los que no pertenecen a la iglesia. Y no solo con los creyentes. Esto significa que no buscamos revancha contra aquellos que nos tratan injustamente. Tampoco debemos expresar demasiado nuestros derechos personales. Tenemos que entregarle al Señor también esas preocupaciones. Es que me enojé con tal persona, o de la iglesia, o mi esposo, mi esposa, o mis hijos, o mi suegro, mi suegra, mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá. Todo eso, ve, descansa en el Señor, entrégale esas cargas, perdona, suelta, sana y ama. Porque ya es el tiempo de perdonar, tiempo de sanar, tiempo de amar. Todo tiene su tiempo, pero la venida del Señor está muy cerca y tenemos que disfrutar lo que tenemos, perdón, como si fuera el último, perdón, como si fuera el último día. Amén. Bueno, pues aquí el Señor nos está diciendo que otra vez, dice, regocijaos en el 4:4. Pero, ¿cómo obedeces este mandamiento? Reconociendo la soberanía de Dios. Las personas controladoras, con las más estresadas, cuanto más tratan de controlar el mundo, más se dan cuenta de que no pueden hacerlo. ¿Sabes qué? Sin Cristo nada podemos hacer. Y lo dice en su palabra: sin mí nada podéis hacer. La vida se vuelve un ciclo de ansiedad, derrotas, ansiedad. Pero cuando reconoces que el Señor está en su trono celestial, le permites que Él tome el control, entonces Dios calma tus temores, no quitando el problema, sino revelando su divino poder y presencia. Tu ansiedad disminuye en la medida que aumenta tu entendimiento en Dios. Cuando tú empiezas a depositar toda tu fe, tu esperanza y tu confianza en Dios, que Él lo va a hacer,
todo esto va a ir disminuyendo, esa ansiedad, ese temor, Él lo va a quitar en el nombre de Jesús. La próxima vez que temas al futuro, regocíjate en la soberanía del Señor. Pon alabanza, lee la palabra, ocupa tu mente en las cosas del Señor y descansa en Él. Regocíjate en lo que Él ha logrado. Regocíjate en que Él es capaz de hacer lo que tú no puedes hacer. Llena tu mente con pensamientos acerca de Él. Cuando veas los problemas, dobla rodillas, vea la oración a la presencia. David siempre sabía que cualquier circunstancia y problema, él iba a la presencia del Señor, doblaba rodillas, iba con un corazón contrito, humilde, y obviamente también el ayuno es importante, amados hermanos. Intencionalmente llena tu mente de pensamientos sobre tu Rey, o sea, sobre nuestro Señor Jesucristo. No te pierdas en los problemas, atrévete a creer que cosas buenas sucederán. Examina lo que sostiene tu fe y asegúrate que crees en Dios confiando que Él está en control. ¡Qué hermoso! Aquí Dios nos está hablando tan preciosamente, que confiemos en Él, ¿sí? En el poder de su fuerza, amado hermano. Entonces tenemos que empezar a creerle al Señor. Vamos a poner una alabanza. Se llama Dios de lo imposible, con letra. La pongo yo para estar alabando a mi Rey en esta hora. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Si Dios es tan bueno con nosotros, ¿por qué vamos a estar preocupados, amado? ¿Por qué? Cuando Dios nos está diciendo, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y nos está diciendo en este día maravilloso, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Déjame la pongo. Dios de lo imposible, con letra. ¿Sabes algo? Esta alabanza me encanta, es de Marcos Barrientos, porque realmente es un Dios de, tenemos un Dios de lo imposible. Amén, escúchala y medítala también, amén. Gracias por amarnos, Dios. Gracias, Señor, porque nos amas tanto, que haces de lo imposible algo posible. Gracias, Señor, porque cuando el mundo dice que no debemos y no podemos estar cerca de ti, tu amor nos atrae. Y no solo para decir que te conocemos, sino para disfrutar de la plenitud de tu santidad. Gracias, Señor, por tu presencia y por ser el Dios que va más allá de lo que nuestras expectativas puedan planificar. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. See?